y la madre estaba en pasmo. Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno del otro tan ajeno ser solía. San Juan de la Cruz. ¿Qué trueque era este que la madre veía y que ponderaba en su corazón? Si, como enseña San Ignacio, contemplando las personas vemos lo que hacen y escuchamos lo que dicen, quedamos sobrecogidos de asombro al meternos en este misterio de Belén. La gran alegría que nos anuncia el ángel es un encumbramiento del hombre a costa de una condescendencia de Dios. Sube el hombre, Dios desciende a él. Dios se hace hombre para divinizarnos en el Hijo. El Salvador que nos trae la vida llora, pues nos la ganará muriendo. Y la madre estaba en pasmo. Llora Dios y se alegra el hombre. El que era rico se hace pobre y nos enriquece con su pobreza. Verdaderamente, Señor, haciéndote niño y naciendo pobre, reduces nuestra razón al absurdo. Naciste pobre, viviste pobre y moriste pobre. Y al escoger la pobreza para ti, la hiciste preciosa para nosotros. Verdad gozosa, las insondables riquezas de Dios, Jesús las pone en nuestras manos, haciéndose rico y pobre. Tomó nuestra pobreza para que no nos asuste su riqueza, para que nuestra mendicidad no nos impida llegarnos a Él, San Agustín. Y la pobreza mayor, la que nos atormenta, la pobreza de morir, también la escogiste. ¿Y de qué forma? La muerte que nos trajo la desobediencia, la tomaste hecho obediente hasta la cruz. La deuda que debíamos, tú la pagaste saliendo por obediencia al encuentro de la muerte. Y la madre estaba en pasmo, porque la alegría del hombre era a costa del llanto de Dios, que al hacerse niño adquiere naturaleza humana, pero esta adquisición no la enriquece, por el contrario, le limita, le ata y oscurece su divinidad. Niño nacido en suma pobreza, sufrió el hambre, la sed, el cansancio, la mendicidad, el destierro, la soledad, el trabajo, el dolor, el tedio, la tristeza, el abandono y la muerte. Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía. Pasmoso trueque, gananciosa permuta. Con su fortaleza de Dios nos creó, con su debilidad de niño que llora de amor nos recreó. Madre Santísima, a quien se ha concedido llevar ese niño en su seno y en sus brazos, enséñame a amarle, imitándole, a seguirle pobre y humilde, a hacerme niño en tus brazos maternales para poseer ya el reino de los cielos.